buenas noches. Gracias por acompañarnos entre amigos, entre amigas, en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Hoy con un tema sumamente importante, la diabetes. Una enfermedad que está muy presente en nuestra sociedad y que tiene graves consecuencias. Es por eso que tenemos una invitada muy especial que Mónica Mora nos va a presentar. ¿Cómo estás, Moni? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, sí, ¿qué tal? Pues está muy bien trabajando desde casa para el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Qué gusto compartir nuevamente contigo cámaras y micrófonos. Y pues es un gusto también saludar a nuestra invitada especial de este día, la doctora Adriana Paredes, a quien le damos la más cordial bienvenida y que nos va a nutrir, a explicar todo en torno a lo que es la diabetes y sobre todo la importancia de prevenir antes de asimilar o acatar las complicaciones que esta enfermedad atrae y también los porqués, los cómics. Así que pues no perdamos más tiempo y dejemos hablar a nuestra invitada, que es la especialista Adriana. Adelante, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están mis nutriamigas? Aquí yo contentísima de poder compartir con ustedes este espacio. Muchas gracias por invitarme y pues bueno, vamos a platicar de algo. Estamos en el mes azul, el mes de la diabetes, un tema que ahorita en los últimos tiempos se ha estado derivando muchísimo más. Y después de esta enfermedad, ¿sí? Se da muchas de las ocasiones esta patología, pues por un estilo de vida inadecuado. Sabemos que hay ciertos tipos de diabetes, pero el tipo 2 se debe pues a estilos inadecuados de alimentación y de vida. Entonces, quiero empezar dándoles algunas cifras que nos marca. Michoacán ocupa el quinto lugar a nivel nacional con sobrepeso y obesidad. Entonces, no es para que nos enorgullezcamos, sino que es estar al pendiente. ¿Y por qué lo menciono, este quinto lugar de sobrepeso y obesidad? Porque es una de las consecuencias que viene la diabetes, ¿no? Por el sobrepeso y obesidad. También la diabetes mellitus está considerada como la segunda causa de muerte. Y según las estadísticas de la Secretaría de Salud en el 2019, se diagnosticó aproximadamente 13.983.000 personas o nuevos casos de esta enfermedad. Entonces, imagínense, amigas, está súper alta esta patología, ¿no? Entonces, sí es de estar, más que preocuparnos, ocuparnos todo el ámbito de la salud. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a apoyar a estas personas ya que tienen este padecimiento? Muchas gracias, Adriana. ¿Quieres preguntarle algo a nuestra invitada? Bueno, sí, ya nos mencionabas un poco, ¿no? Hay tres tipos de diabetes. La más común y la que tiene que ver con estos malos hábitos alimenticios principalmente, pues es la diabetes mellitus, de la que ya mencionabas. ¿Nos puedes hablar un poquito de los otros dos tipos? Para entender un poquito más y que nuestros amiguitos y mis amiguitos nos comprendan, el término diabetes es cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados por arriba de lo normal. La mayor parte de los alimentos que nosotros consumimos, ¿sí?, que es la generalidad, la que nos mantiene, pues, como ya lo mencioné, con energía, nuestro día. Entonces, el páncreas produce insulina, que facilita el transporte de la glucosa que entra a nuestro cuerpo, a las células de nuestro cuerpo. Es como podemos decir que la insulina es el portero, entra a la glucosa a nuestro cuerpo y tocan y les dice, ya llegó la insulina, ya llegó la glucosa. Y pues luego la insulina es como el portero que abre todas esas puertas de nuestras células para que entre. Y sí, de ahí se derivan, si nosotros no llevamos un estilo de vida adecuado, se derivan este tipo, por ejemplo, diabetes tipo 1, es cuando no se produce insulina. Ese en su mayoría se presenta pues al nacer, ¿no? Ya las personas cuando nacen ya tienen este tipo, pues, son diabéticas y se tienen que inyectar insulina.
La diabetes tipo 2 es cuando el cuerpo no aprovecha la insulina de manera suficiente. Y hay otro tipo de diabetes que se está presentando muy frecuentemente, que es la diabetes gestacional, que únicamente, como el nombre lo dice, se presenta en mujeres embarazadas. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque si bien nada más se puede presentar en este periodo, también si no tiene la vigilancia por parte del médico, el nutricionista, puede que continúe, incluso puede llegar a afectar ciertas otras partes de... Ahora, nosotros teniendo diabetes, esas pues son enfermedades al corazón, daño en el riñón, y muchas de esas complicaciones, híjole, entonces el trabajar, yo como licenciada en nutrición no puedo trabajar sola, tengo que estar rodeada y apoyada por personal médico, por personal psicológico, por especialistas en el cuidado de heridas, para cuidar toda esa parte y trabajar multidisciplinariamente. Entonces, es algo que bien, no hay, si bien ahorita ya hay mucha información sobre la misma, las personas necesitan estar cuidando toda esa educación nutricional, que toda la información que llegue hacia a este tipo de personas con ya el padecimiento, sea de manera adecuada. Muchas gracias, Adriana, por esta información tan importante. Sin duda, es muy importante también identificar cuándo tenemos diabetes y de qué tipo. Así que, pues, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Podemos hablar de eso o nos damos una pausa primero y regresamos con la nutrióloga? Si quieren, nos vamos de una vez a una pausa, Moni. Muy importante seguir platicando de precisamente lo que nos cuenta la doctora, ¿no? De cómo, pues, el cuerpo es un sistema muy complejo y... cuando hay una parte que no está trabajando muy bien, pues puede tener repercusiones importantes en otras partes del cuerpo, ¿no? En otras funciones, ya nos decías, las amputaciones, incluso la falta de visión a causa de la diabetes, y que es algo que en muchas ocasiones se puede prevenir o se puede retrasar. Vámonos a la pausa y regresamos a platicar más sobre la diabetes y el sobrepeso aquí, entre amigas. Donde quiera que vayas, puedes disfrutar de la señal de SM Televisión desde un teléfono, tableta o computadora. Es muy fácil. Ingresa a www.sistemamichoacano.tv/tv y ahí encontrarás nuestra transmisión todos los días de la semana para que te entretengas e informes con nosotros. Desde Michoacán, México y el mundo, SM Televisión va contigo. Nos gustaría también que nos explicaras cómo darnos cuenta de que tenemos diabetes y de qué tipo y cuándo es a tiempo también de prevenir. Ya nos hablaste de la importancia de prevenir, de tener la información a la mano y también que nos hables en torno al etiquetado de productos en los establecimientos comerciales con exceso de sodio, azúcares, cafeína. ¿Qué opinión tienes al respecto y si esto ayuda en realidad a la población? Sí, fíjate, Moni, cada día somos más conscientes del problema que ocasiona el azúcar. En este caso vamos a hablar porque la diabetes, pues muchas veces es todo lo que consumimos, ¿no? Pero el azúcar en el organismo. Entonces, si bien ahorita acaba de salir a partir de marzo toda esta cuestión del etiquetado nutrimental, claro que sí es bueno. Claro que es un plus y es un gran paso que México se está sumando junto, porque no somos pioneros. A nivel Latinoamérica, Chile es uno de los pioneros en la cuestión del etiquetado. Y ya, fíjate que ha tenido resultados buenísimos. México vamos empezando, vamos caminando poco a poquito. Y aquí más que nada hay pilares fundamentales, ¿no?
La familia es un pilar muy fundamental para toda esta educación del etiquetado en la cuestión de niños. Si nos vamos con los niños, la escuela y la familia son parte primordial. Si nosotros no entendemos lo que quiere decir cada uno de estos sellos, sabemos que, y hemos visto, ¿no?, en los productos que vemos de nuestra preferencia, nos vamos sencillos a los que nos gustan, y hemos visto este tipo de sellos con exceso de sodio, exceso de azúcar, exceso de grasa, con cafeína, incluso hasta viene la leyenda que no es recomendable para niños, ¿no? Sí, no nos vamos a pelear con la media. Yo siempre he dicho, a todos mis nutriamigos siempre les digo, no vamos a satanizar el producto, únicamente vamos a moderar el consumo, y vamos a tratar de entender y ser conscientes de lo que estamos consumiendo. Entonces, es una parte muy importante hacer conciencia, y la educación nutricional es fundamental para todos, que lo entendamos. Porque si bien vamos a ver el sello, pero decimos, ¿a esto qué? Entonces, no, es entender el porqué. Y tampoco, como les comento, vamos a satanizar. El caso de los productos con altos índices de grasa y de azúcar, les comenté anteriormente, si bien ahorita ya todo el mundo... estamos como en la onda de cuidarnos, del fitness, pero no lo hagamos como si fuera una moda, ¿sí? Hay la alimentación para personas con diabetes, constituye uno de los pilares fundamentales para el control de la enfermedad. Y muchas veces sí podremos tener a lo mejor al mejor endocrinólogo, al mejor médico, pero si no cuidamos esa parte de la alimentación, de que sea consciente, no vamos a poder lograr los objetivos que nosotros queremos. Una dieta saludable complementada con el tratamiento farmacológico. Por eso les dije, siempre tenemos que trabajar con el médico de la mano. Hábitos de vida adecuados, el abandono de ya sea productos procesados, así también como el tabaco y el alcohol. También esa es otra de las partes que nosotros o personas con diabetes tienen que estar evitando dentro de sus hábitos. Realizar actividad física, que nos va a ayudar a controlar la glucemia en nuestra sangre y prevenir la evolución de las complicaciones asociadas a la diabetes. Entonces, esas son partes fundamentales para una buena alimentación. La dieta de las personas con diabetes es muy similar a la dieta habitual que debemos de llevar las personas. Entonces, siempre debemos de tener en cuenta la composición de la persona, el trabajo que realiza, su actividad física. Para ahí depende mucho nosotros lo que le vamos a dar para que esta persona se alimente correctamente. Entonces, hay objetivos dentro de las dietas o dentro de los planes de alimentación para las personas diabéticas. ¿Cuáles serían? Yo les voy a mencionar algunos. Primero, alcanzar los niveles de azúcar lo más cercano a la normalidad. Eso es parte fundamental. Sabemos que las personas con diabetes, pues sus niveles, ya les comenté, de azúcar están altos. Entonces, cuidar mucho esa parte. Mantenernos en lo, pues, bueno, en lo ideal, en el peso ideal. También cuidar mucho esta parte de nuestro peso. Prevenir y tratar las complicaciones de las diabetes. Estar muy al pendiente, como ya les dije, todas las retinopatías, de todas las, a lo mejor algunos golpes que llegamos a tener en los pies. Normalmente, si han oído, es muy común en este tipo de personas. Nefropatías también que pueden llegar, de la diabetes. Y adaptarnos mucho de nosotros, los especialistas en nutrición, tenemos que adaptarnos también a las necesidades del paciente, a los gustos, claro, enseñándolos. Si vemos que un paciente viene súper descontrolado en su azúcar, pues sí, vamos a ser un poquito más enérgico. Pero si sabemos que se está cuidando y sus niveles de azúcar los está manejando normal, pues vamos a ser un poquito más flexible, porque también esa parte, ¿no?, de... el apoyo psicológico es fundamental. Las personas con diabetes, sí, al momento de que reciben la noticia es como un impacto muy fuerte, y por eso les comento, debemos de tener apoyo médico, psicológico, nutricional, deportivo, también para ese tipo de personas que llegan a tener algunas heridas,
lo repito, el pie diabético, no pueden caminar mucho, deben de usar ciertos zapatos, se deben de cortar de tal forma sus uñas, usar cierto calzado. Entonces sí es bien importante y que todos estemos bien unidos, bien fusionados, para únicamente aquí la prioridad es la salud de la persona. Así es, muchísimas gracias. Pues es muy importante con el etiquetado, por lo menos ya lo piensa uno más, ¿verdad? Me llama la atención que están etiquetados los refrescos, los cigarros desde hace mucho tiempo, pues la no, es una duda por ahí que nos queda, pero bueno, sabemos que nos hace daño también, ya desde hace muchos años sabemos que nos hace daño y que a pesar de eso consumimos de alguna manera, pero el etiquetado sin duda también te hace pensar, aunque de repente llegas al establecimiento y está la tienda llena de productos etiquetados y pues no hayas ni siquiera que comprar, ¿no? Entonces hay que acudir quizá a consumir lo local, las frutas de temporada, no sé, pues tratar de tener una alimentación diferente. Es la invitación que yo haría. Astrid. Sí, pues precisamente eso, doctora. Platícanos un poquito de las combinaciones que podemos hacer, de que no solo el azúcar, ¿no? A veces dice uno, no, pues yo ni tomo azúcar, pero ya lo decías al principio, ¿no? Todo lo que comemos llega a convertirse en glucosa o en este tipo de sustancia que no queremos tener elevada. Entonces, cuéntanos un poquito de qué sí, qué no comer y o qué comer poquito. Okay. Aquí es muy importante que no vamos a prohibir. Al momento de que las personas llegan con el nutriólogo, siempre es yo no quiero ir, o es porque los llevan o porque ya están enfermos de algo, pero es, híjole, que digan si yo quiero enfermo también, o sea, ya es cuando ya de plano están muy mal, cuando necesitan ir o los mandan. Entonces, ¿qué pasa? Hay cierta resistencia cuando empieza el plan de alimentación. No vamos a prohibir, no vamos a restringir, vamos a educar. Nosotros los licenciados en nutrición estamos para ir de la mano, para apoyarlos en el camino, en el proceso y aún más cuando llevan alguna patología ya añadida. Alimentación para pacientes con diabetes. Me satanizan mucho la fruta, no sé si ustedes han oído, lo que es el plátano. Híjole, no, yo no puedo comer nada de plátano porque estoy muy mal y eso tiene mucho azúcar. Sí lo pueden comer, las frutas tienen índices glucémicos, tienen azúcar. Entonces, hay algunos alimentos o algunas frutas que lo tienen en mayor, bueno, un poquito más elevado que otras, vamos a llamarlo así. El plátano es uno de esos. Si nosotros, como ya les dije, hay personas con diabetes que cuidan muy bien su alimentación y sus niveles de glucosa están dentro de lo normal. Sí lo pueden consumir, únicamente recuerden que no va a ser el plátano completo. Media porción, un equivalente viene siendo media porción. Entonces sí lo puede consumir y no todos los días, siendo que vamos a ir como fraccionando y vamos a ir ya poniéndolo durante su semana o su quincena. Ese es un alimento. Otro de los alimentos que me satanizan muchísimo son los cereales, el pan y la tortilla. Y sí lo pueden consumir, únicamente hay que tratar de que sean cereales integrales. Porque recuerden que la tortilla, así como las leguminosas también, frijol, lentejas, habas, garbanzo, alubias, contienen fibra. Y estos nos van a ayudar muchísimo para cuando tenemos este tipo de patología. Entonces, podemos hacer buenas combinaciones siempre y cuando sean integrales. Los cítricos, estas frutas, limón, naranja, mandarina, lima, toronja, su índice glucémico o su azúcar es más bajo. Entonces, lo podemos consumir, lo que son fresas, el melón también, la manzana, la pera, son frutas que las podemos consumir moderadamente y en porciones, siempre y cuando vamos con el nutriólogo, les hacemos historia clínica, vemos sus características, vemos de ahí nosotros sacamos los porcentajes de cuánto deben de estar comiendo por día. Entonces ahí es importante. Otro de las frutas que me satanizan muchísimo, el mango. Pero si nosotros hacemos una combinación de alguna fruta con índice glucémico alto y le añadimos alguna proteína, ya sea huevo, ya sea pollo, atún, créanme que la proteína junto con esta fruta baja el índice glucémico o ese pico de azúcar. No entra tan de golpe el azúcar que tiene la fruta si va combinado con una proteína.
Entonces, ustedes pueden decir, ¿y el mango, pues cómo con pollo o cómo con atún? Puede ser en una ensalada. Hacemos nuestra ensaladita con lechuga, le ponemos nuestra proteína, le picamos manguito, a lo mejor algunas nueces o algunas almendras, y de verdad que va a estar muy rico alguna vinagreta que nosotros hagamos casera. El chiste es estar innovando, estar nosotros, les digo, somos un equipo que dentro de este también entran los chefs, entran los gastrónomos que nos van a enseñar. Entonces es importantísimo siempre estar bien orientados, porque a veces, y más ahorita que ya se viene diciembre, chicas, híjole, para enero hay muchas, se descompensan todas las personas diabéticas porque empieza que a tomar que el ponchecito, que los buñuelos, el tamal, el chocolate, que es riquísimo. Pero claro, este tipo de personas hay que cuidar, sí, pero siempre y cuando en porciones adecuadas. Aquí el chiste, yo siempre les digo, y va a ser así como un secretito, es porción. Podemos comer de todo, pero siempre y cuando lo porcionemos y sea adecuado a nosotros, no va a haber ningún problema. Entonces, hay que hacer buenas combinaciones. Sí, decía Moni, el alcohol. Y el alcohol, pero que tiene muchas calorías también, son calorías vacías y mucha azúcar. Todos esos cócteles, la cerveza, los vinos, sí lo podemos tomar moderadamente, pero personas diabéticas aún más. Y muy bien vigiladas. Entonces, como les digo, y les voy a dar este tip secreto nutritivo, todo lo podemos consumir siempre y cuando esté porcionado y adecuado a nuestro requerimiento. Vamos a una pausa y regresamos entre amigas. ¿Sabías que el nuevo billete de 100 pesos en la parte delantera cuenta con el retrato de Sor Juana Inés de la Cruz en la época de la colonia? Y al reverso podemos ver el ecosistema de bosques templados, representados por la mariposa monarca, con pinos y encinos en la reserva de la biosfera declarada Patrimonio Natural de la Humanidad y Orgullo Michoacano. A partir del 13 de noviembre, este nuevo billete ya estará en circulación en todo el país. Muchísimas gracias por seguir con nosotras aquí entre amigas, ahora en esta ocasión con la nutrióloga Adriana Paredes. Y ahora, Adriana, pues qué gusto que estés compartiendo con nosotros, con nosotras, todo este conocimiento tan amplio y estos consejos tan importantes sobre la alimentación y la prevención de la diabetes. Pero cuéntanos sobre este gran reto que estás organizando, de qué se trata, cómo se puede participar, qué tenemos que hacer. Adelante, estoy el micrófono, Adriana. Híjole, pues esto me llena de mucha emoción. Yo quiero invitarlo a todos mis nutriamigos y a ustedes también, mis nutriamigas, a que se unan a este reto 21 Before Christmas. Fusión Salud, ustedes nos pueden buscar en nuestra página oficial como Fusión Salud. ¿Qué es Fusión Salud? Primero les voy a platicar un poquito de Fusión Salud. Fusión Salud son un grupo de nutriólogas de diferentes estados de la República, entre ellas, pues, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas, Morelos y Guanajuato. Entonces nos fusionamos creando todos nuestros conocimientos. Cada una de nosotras estamos especializadas en diversas áreas de la nutrición. Por ejemplo, yo soy la nutriamiga y yo soy especializada en todo lo que es servicio de alimentos. Tenemos a nuestra nutriamiga también, que ella es de Zacatecas. Ella está especializada en todo el área clínica. Tenemos otra de nutriólogas que está en el reto, que está en todo lo holístico, todo lo que viene siendo el ambiente, el entorno, la familia. Otra de que es de Morelos, ella es una del equipo, está especializada en todo lo de gastroenterología y es corredora. Y nuestra última compañera también de Guanajuato, ella está especializada en toda esa parte del fitness, del ejercicio. Entonces, tenemos varias áreas, estamos complementadas y queremos invitarlos para cuidar. En esta ocasión, este reto en específico es para bajar el peso y porcentajes de grasa. Entonces, Fusión Salud, nos vamos a dedicar a hacer retos mensuales
con la finalidad y el objetivo de cuidar la salud integral. No venimos solas, vienen un equipo de expertos con nosotros, psicólogos, médicos, cirujanos, chefs, las cuales vamos a tener una serie de qué les propongo Fusión Salud. El reto 21 son 21 días en los cuales tú vas a tener tu plan de alimentación vigilado y asesorado, vas a tener clases virtuales y también vas a tener clases de ejercicios físicos. Vienen, aparte de los personajes que yo les mencioné anteriormente, vienen maestros de yoga, de twerk, de danza urbana, de clases de fitness funcional. Entonces, está súper completo y queremos invitarlos. Este reto lo estamos haciendo, pues, a nivel nacional, para que muchas personas se integren. Les digo, vamos a hacer, somos 5 nutriólogas, y estamos también invitando que si otros nutriólogos se quieren unir con nosotros, bienvenidos, porque queremos hacer y cuidar, el único objetivo y el corazón de esto es la salud de la población. Gracias, Astrid, gracias, Adriana. Hasta pronto. Pues, así despedimos este programa, muy motivadas para tener mejor salud y, pues, de paso, vernos un poquito mejor. Gracias a ustedes, están todos los datos de la doctora para que puedan consultar y saber más de este reto. Y bueno, no esperarnos al año que entra, ¿no? Empezar desde ahorita a cambiar nuestros hábitos en aras de ese objetivo que nos queremos poner. Gracias, muy buenas noches. Hasta la próxima. Gracias, hasta pronto.